Con el gobernador de Ñuble, de inmediato, Kenen va a entregar alguna información. Generando también mayor contingente aéreo, tanto de aeronaves como de helicóptero, para poder también apagar y terminar esta emergencia que estamos viendo en la región de Ñuble. Así es, gobernador, estamos en directo para el canal 24 horas y podíamos reiterar parte de la información de este siniestro que comentaba también nuestro colega David Yáñez ahí. ¿Cuáles son las hectáreas específicamente? Bueno, efectivamente, muy buenas noches, un saludo. La verdad es que estamos aquí en el puesto de comando, donde estamos junto con distintas instituciones coordinando la acción para el combate de este incendio. A este instante me acaban de informar que tenemos una actualización de la cantidad de hectáreas consumidas. Son 130 hectáreas que actualmente se encuentran consumidas totalmente, hectáreas que además se encuentran contiguas a sectores de vivienda de la comuna de Chillán, particularmente del sector sur-oriente. Son 4 grandes villas poblaciones que están aquí con alrededor de 1000 viviendas. Por lo tanto, esta emergencia que se inicia a las 3 de la tarde, producto del cambio de viento alrededor de las 7, 7 y media, se acercó al sector más urbano y eso generó que tuviéramos que desplegar un mayor contingente, tanto de bomberos como de CONAF, también de equipo aéreo que estuvo combatiendo, pero la intensidad de las ráfagas de viento junto con la alta temperatura ha implicado que esto sea mucho más rápido. De hecho, a las 9:30 de la noche teníamos solamente 20 hectáreas consumidas y ya al pasar de la hora vamos en 130 en un sector que tiene alta densidad poblacional. Por eso, el trabajo que estamos haciendo es precisamente en eso, en asegurar la vivienda y sin lugar a duda la salud y la vida de las personas. Para eso se han determinado albergues. Ahí el CEFAN, que está más cercano a un par de cuadras, ya está habilitado para poder atender personas. Se han atendido personas que particularmente están con crisis de pánico y junto con eso también la unidad de emergencia del hospital ha desplegado un contingente adicional para poder estar atento a cualquier situación. Gobernador, hasta el minuto, usted me decía anteriormente, no hay un catastro, digo, específico de casas afectadas. Si pudiese comentarlo. Mira, lo que tenemos hasta ahora, según información de CONAF y de bomberos, que hay 4 infraestructuras calcinadas, quemadas. Esta infraestructura podría ser bodega, choza o vivienda. Lo vamos a catastrar en unos minutos más, en una hora más, cuando ya no haya presencia de fuego en el sector, porque la verdad es que ahí estamos generando una situación compleja para algún funcionario que pueda ingresar. Pero sí tenemos ya infraestructura quemada, lo vamos a determinar en la próxima hora. Algo que también quiero reafirmar, el compromiso que tiene el gobierno regional para poder colaborar y ayudar a todas las personas que se vean damnificadas, tanto en orden de sus viviendas que podrían ser afectadas en este instante, como también al sistema productivo. Hay también en este sector, dentro de las 130 hectáreas calcinadas, hay un sector que tiene que ver con frutales que ha sido calcinado. Por lo tanto, aquí también vamos a hacer un trabajo con todo ello para poder colaborar activamente del gobierno regional y todas las instituciones que hoy estamos a disposición para poder rápidamente controlar esta emergencia que estamos viviendo. Muchas gracias, gobernadora. Y ustedes lo escuchaban, es parte de lo que se... Se puede... disculpe. Lo que pasa es que algo muy importante, porque se ha rumoreado la última hora que va a haber un corte de agua y de energía. Eso no es efectivo, hemos conversado con ambas compañías y queremos asegurar el consumo normal y la dotación normal de agua, tanto también de electricidad. Creo que también esto implica un llamado a la calma y a la tranquilidad de nuestros vecinos de Chillán para poder actuar de mejor manera frente a la emergencia que estamos viviendo.